Alegría en saludarlos nuevamente, queridos hermanos, en este maravilloso día. Como hemos venido acompañándolos a lo largo de estas semanas en estos breves espacios de reflexión, hoy quiero también compartir con todos ustedes, uniéndome como motivo de preparación para este domingo, en esta gran solemnidad de toda nuestra Santa Madre Iglesia Católica, como lo es la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Para comenzar este momento, acompañémonos con este canto. Bien, después de habernos unido con este canto, qué bueno que ahora recordemos estas palabras que nos dice San Pablo. De la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado hablar acerca de los frutos. San Pablo nos presenta que el Espíritu Santo trae unos frutos. Quiero detenerme en uno de ellos, la alegría, el gozo. El gozo y la alegría proceden del Espíritu Santo, solo que nosotros lo hemos confundido con otra clase de momentos donde obviamente se expresa la alegría, pero es más una alegría que en sí es placer y satisfacción en ciertas experiencias de vida.
Por ejemplo, hay personas que quieren encontrar esa alegría, pero lo buscan en la bebida, lo buscan en el alcohol, se emborrachan, se embriagan, y ellos se sienten que la gozan, se sienten que la pasan muy bien, sienten que la pasa de maravilla. Pero al terminar el día, al terminar la noche, o al llegar el día siguiente, amanecen desolados, amanecen tristes, amanecen apagados. Significa que no es alegría, porque la alegría del espíritu es permanente. Hay otros que de pronto la buscan en las drogas, donde de pronto por medio de las drogas pueden entrar en una experiencia distinta, donde se sienten bien, donde, no sé, pierden, llamémoslo así, la sensación real para entrar en un mundo no tan real. Pero al terminar ese momento, igualmente se sienten desolados, se sienten tristes, se sienten apagados. Y esto hace que lleve a continuamente estar haciendo lo mismo, tanto el que está en el alcohol como el que está en las drogas, el que está en los videojuegos, del mismo modo. A veces quiere satisfacer esa necesidad que le genera placer, no alegría, placer, y quiere estar ahí siempre y siempre y siempre, y se desconecta del mundo real para entrar en un mundo más virtual. Estas son ciertas clases de placeres que el mundo nos las ha estado ofreciendo como alegría, momentos de gozo, pero que no lo son. No son momentos de gozo. ¿Cuál es ese momento de gozo? ¿Cuál es ese momento de alegría? Tiene una gran diferencia, porque viene por medio del Espíritu. El Espíritu trae este gozo. El Espíritu trae esta alegría. El Espíritu Santo es el que inunda realmente el corazón de ese momento bello, gozoso, lleno de victoria, lleno de sonrisas. La alegría en el Espíritu realmente es distinta a esta realidad. ¿Por qué? Porque podemos ver, por ejemplo, en esta cita, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 41. Los apóstoles abandonaron el Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y encontramos que los apóstoles salieron azotados, salieron insultados y les hicieron prohibiciones. Y ellos salieron alegres y contentos de haber recibido esos ultrajes, esos golpes, por amor al Señor. Esa es la verdadera alegría. La alegría por sentir la gracia de Dios, por estar con el Señor, por estar al lado de Él, por contemplar su gracia, por experimentar su amor. La alegría es el segundo fruto del Espíritu Santo, el gozo. Qué bonito que nosotros podamos experimentar esta clase de alegría que solamente trae el Espíritu Santo. Por eso, dejémonos tocar por el Espíritu, dejémonos llenar por el Espíritu Santo, como se dejaron llenar estos apóstoles el día de Pentecostés en el cenáculo, y empezaron a no tener miedo, a hablar en distintas lenguas y a expresar con alegría y con gozo el mensaje del Evangelio de Dios. Que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen María, que nos ha venido acompañando a lo largo de este mes de mayo, también ella nos acerque a Dios Todopoderoso. Ella que fue la agraciada de Dios, la llena de la gracia, la gozosa en el Señor, que nosotros también, como María, podamos compartir la experiencia del gozo del Espíritu Santo. Feliz día para todos.